Hola, saludos a todos. Por razones obvias fue complicado pensar la realización de esto. Aún así, vamos a explicar nuestro trabajo. Para hacer los tres emojis que había elegido, en primer lugar comencé a definir las distintas partes que necesitaría para crearlos, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de reutilizarlas. Para crear los emojis tenía que definir cinco partes de la cara, que eran unos ojos cerrados, ojos abierta, boca cerrada y una boca cerrada sacando la lengua. Como base usé un círculo de 80 centímetros de diámetro de color amarillo. Para los ojos cerrados utilicé los ojos que había definido uno de mis compañeros. En la mayoría de las definiciones utilicé un place image, ya que debía crear varias formas para conseguir la parte de la cara que quería. Por ejemplo, para el ojo abierto primero creé un círculo blanco que serviría como base, luego la pupila negra, que era otro círculo de menor tamaño y de color negro, y al final definí el ojo con un place image que coloca la pupila sobre el círculo blanco.